Bernal, que es el director general de Avante. Él no podía faltar, lógicamente, en estos dos encuentros tan importantes para el sector hortofrutícola y además el cárnico de nuestra comunidad para el resto del mundo. Miguel, bienvenido a Extremadura 7 días. Muchas gracias, y efectivamente no podíamos faltar. Yo esta mañana, hablando con todas y cada una de las empresas que tenemos aquí, tenemos más de 60 empresas de Extremadura, a todo el mundo le estoy diciendo lo mismo. En cualquier otro evento empresarial, ferias, pues digamos, podemos tener alguna duda de si hay que estar o no hay que estar, pero en estos dos sectores donde, digamos, somos potencia a nivel mundial, donde la relación calidad-precio de nuestros productos no tienen competencia de ningún tipo, es decir, yo estoy absolutamente convencido que ni en la meat attraction, en carne, ni en la fruit, en estos momentos se puede encontrar aquí, en estas dos ferias que se están produciendo hoy, unos productos de tanta calidad y de tanta competitividad como tienen los productos extremeños, ¿no? Entonces, claro que no podíamos faltar de estas ferias. Hemos hablado con expositores, lógicamente, y están exportando sus productos, nos hablan de ellos y tienen un nivel de negocio muy importante. Y cada vez más, afortunadamente cada vez más. No debemos olvidarnos, y hablo de cabeza, que Extremadura el año pasado exportó en producción agroalimentaria, y básicamente aquí están los sectores más potentes de nuestra agroalimentación, exportamos cerca de 1.000 millones de euros, 960, 970 millones de euros, y que este año yo estoy convencido que vamos a superar los 1.000 millones de euros en exportación. Es decir, estamos hablando ya de unas cifras muy serias, ¿no? Estamos hablando de unas cifras muy, muy importantes. Estamos hablando que prácticamente un 6, un 7% de nuestra riqueza regional, de la riqueza que generamos cada año, procede de la exportación de nuestros productos agroalimentarios. Y por tanto, estamos hablando de algo muy serio, y además de algo que a mí me gusta cada vez más. Hablando con los empresarios, hablaba ahora hace muy poquito con un empresario de cárnica, que me decía: cada día tengo más claro que mi volumen de negocio está más en el extranjero que el que vaya a tener en España. Y le decía: bueno, pero en España colocarás mucho. Me decía: sí, pero en el extranjero estoy colocando cada vez más, y a un precio que prácticamente duplica a lo que estoy vendiendo en España. Con lo cual, yo creo que esa es la orientación correcta, animar a las empresas a que cada día estén más en el extranjero, estén exportando y estén generando una riqueza que al final viene toda para Extremadura, ¿no? ¿Quiere esto decir, Miguel, que desde luego el empresariado extremeño de ambos sectores, ¿no? Sí. Se han puesto las pilas, hablando en un lenguaje coloquial, ¿no? Siempre se ha achacado, como usted sabe, que los extremeños no somos emprendedores, que no somos competitivos, que no tenemos iniciativa. Yo creo que eso ya es un tema que se tiene que ir dejando ya de lado y aparcarlo, porque desde luego el empresariado extremeño está ya comercializando lo que se produce, ¿no? A ver, el esfuerzo que eso supone. Claro, por supuesto que sí. Es decir, yo todavía recuerdo que no hace muchos años, una de las críticas que hacíamos en Extremadura era, hablando de exportación, decíamos: ¿cómo es posible que no superemos el 3, el 4% de nuestro PIB en exportación? Es decir, ¿cómo es posible que estemos exportando tan poco? Bueno, hoy estamos ya exportando prácticamente un 11, un 12% de nuestro PIB. Es decir, hemos multiplicado por 4 nuestro nivel de colocación en mercados internacionales de nuestros productos. Pero además, en el mercado nacional también estamos creciendo, pues, prácticamente al mismo ritmo, no tanto como en el mercado internacional, pero sí estamos creciendo también a un ritmo muy significativo. El sector de la fruta es un sector que ha sido pionero en Extremadura. Fueron de los primeros que empezaron a colocar en mercados exteriores su producción. El sector de la carne, pues el sector de la carne hoy es plenamente consciente de que tiene un potencial mercado exterior muy importante y la necesidad de salir a esos mercados. ¿Qué necesitan? Necesitan primero, lo que ya afortunadamente cada día tenemos más, vocación empresarial de abordar esos mercados, y por tanto yo soy de las personas que siempre dicen que
este año que estamos creciendo un 16% en el ritmo de exportación de nuestra producción, digo que el principal culpable de todo esto es el empresario, al que le tenemos que agradecer que eso esté pasando es al empresario. En segundo lugar, a un posicionamiento correcto en los mercados internacionales. Y en tercer lugar, y siempre en tercer lugar, a las políticas que podemos estar haciendo desde la Junta de Extremadura y en particular de donde se residencia. En definitiva, las actuaciones de promoción exterior, que es en Abante, lo que podamos hacer en Abante. Pero no me olvido nunca que el principal culpable en positivo es el empresario. Bueno, pues ese empresario que cuando llegó, hace muy poquitos años, cuando llega la crisis y arrasa con todo, se ve prácticamente en la obligación de abordar mercados exteriores, en la obligación porque aquí se hundieron nuestros mercados. Digamos que una derivada, probablemente la única positiva que ha tenido la crisis, es enseñarle a nuestros empresarios que fuera de Extremadura, fuera de España, están esos otros mercados y que podemos entrar con la cabeza muy alta, porque somos muy, muy competitivos en el sector de la fruta, en el sector de la carne y en general en todo el sector agroalimentario. Tenemos otros sectores, María Jesús, que algún día empezaremos a hablar de ellos, porque están empezando a salir al exterior con mucha, mucha potencia. Sectores del conocimiento vinculados con las ingenierías, con las consultorías, vinculados con ingenierías, consultorías medioambientales, agua, energías renovables. Tenemos unos sectores muy, muy potentes que están abriéndose camino. Y tenemos algunos sectores que nadie sospecharía que empiezan ya a abrirse camino también en el ámbito internacional, que es el sector de la industria cultural, que llevamos trabajando con ellos tan solo 2 años, pero a mí personalmente me están, digamos, sorprendiendo muy gratamente y muy positivamente, ¿no? Hay que estar ahí y hay que estar animando y apoyando a los empresarios de esta región, porque desde luego están haciendo un trabajo magnífico por la comercialización de los productos. Bueno, pues ahí está la realidad, el reconocimiento del director general de Abante, de Miguel Bernal, a esa iniciativa de los empresarios extremeños, efectivamente, complejos de inferioridad ninguno, porque tenemos los mejores productos del mundo y tenemos que saber venderlos y nos lo tenemos que creer primero nosotros. Eso es. Gracias, Miguel. Feliz feria. Gracias. Buenas tardes.